Brand Manager de Cervezas Alhambra, Alba Molina, no hace falta decir nada más. Por supuesto, vas a enseñar los servicios como guitarrista, María Dolores Padilla, director de la Ciudad Municipal de Alicante y María Ortega, de la promotora Vital Life, con lo cual, mejores que agradezco muchísimo que me acompañen en esta presentación. Voy a ir casi por orden de espacio. Voy a empezar por María Dolores, porque me hace la primera vez que la tengo y me hace especial la expresión preguntarle. Como artista. Bueno, hola, en primer lugar, la verdad es que venimos mucho con la zona. No sabía decirte la última vez, pero te puedo asegurar que no hace más de 5 meses o 6 meses, ¿cuánto fue? Menos, ¿verdad? Es que no me acuerdo, pero ya te digo que hemos venido muchísimo. O sea, de 5 años, de 10, 12 meses hemos venido seguro a tocar. No sé, será que no me ha gustado. Justo lo que comentaba antes, terreno conquistado, está claro. Sí, eso parece. Y luego llegáis, anunciáis un concierto como este y en cuestión de, voy a deciros horas de conforme paso, pero en poquitos días, solo os pasará igual que vengáis, tienes sí, bueno, un público fiel. Sí, la verdad es que estamos agradecidos, ¿no? Los dos. Muy difícil llevar esto a cabo, no solo por lo que cuesta psíquicamente hacerlo, sino porque físicamente hay que estar dotado de unas características que no. Que yo no soy Lole, y se me ocurriría pensarlo, ni el Emmanuel, es tontería. Pero por eso mismo pues damos las gracias y ese voto de confianza que nos dan cada vez que venimos. Decía Alba Molina, yo no soy Lole y el Emmanuel, porque están ahora, quizás, no sé si cerrando esa trilogía con esta gira, o simplemente ampliando con este tercer disco, en homenaje a sus padres, y Emmanuel. Y es una gozada veros en concierto. Lo que no sé si vosotros, que luego tenemos tiempo de yo y hablar tranquilamente en la entrevista en el teatro, te preguntaba antes, ¿en el teatro realmente no habéis estado? No, este teatro no es la primera vez que he venido. Y sí que habéis llegado, prueba de sonido, pero que no habéis hecho aún. Todavía. Pero sí que habéis visto el escenario. Sí, hemos vuelto a la inversa, lo he dicho. pero sí lo he visto. Yo te lo adelanto y luego acuérdate de estas palabras en este momento cuando salga, luego tengas al público muy cerca, tengas iluminado el teatro detrás, sí, maravilloso. Me han costado. Y claro, no habrá la luz que tenía en este momento. La experiencia es única, más a la fiesta de la cátedra que se comunica de Enchumi y un tanto sobre ambiente, Annie Swift, bueno, absolutamente todos, cuéntanos de la experiencia. Yo no te la quiero desvelar, pero sí que creo que además va a ser un concierto muy bonito porque la magia que vosotros habéis aportado. Se va a juntar con la magia que van haciendo Cervezas Alhambra, Teatro Municipal y Vital Life. Y creo que va a ser especialmente bonito de ver. Sí que quiero preguntarte qué nos vamos a encontrar luego en el concierto, por vuestra parte. ¿Qué tipo de espectáculo vas a dar? Bueno, un espectáculo bastante intimista, por lo que podéis ver, solo somos dos, casi desnudos, en el sentido emocional, hablando, y canciones de los Emmanuel. Yo creo que con eso ya es suficiente. El que conoce a los Emmanuel sabe que eso es absolutamente directo al corazón. Hey, sí, hola. Sí, hey. Pues de momento no, que no me escucho nada. Hola, sí, hola, vale. Quítale un poquito de grave, por favor. Y si le da una leve, un pelito de leve. Que nadie vaya a llorar.